Mi nombre es Rocío de Moya Rivera. Yo soy de Barranquilla, pero hace muchos años ya me vine para Cúcuta. Han llegado pues bien con su iniciativa de salir adelante, de cambiar pues la vida que tenían allá, pues aquí de pronto proyectarla en otras, sí, por el camino como es. Abrirle las puertas y probarse. Hay que abrirle las puertas primero. De beneficios es que los que han venido como proyectados, ellos han sido como emprendedores. Nos hemos beneficiado con los negocios que han colocado. Hay una que tiene una venta de almuerzos, de comidas allá afuera, nos hemos beneficiado de esas, porque a veces uno necesita pues un domingo, un festivo, ellos están ahí. Ya nos presentaron allá en la parroquia. Escuché pues la iniciativa, las ideas y todo eso, y de ahí pues empezamos a organizarnos, por lo menos con las personas que tuve como con más, pude interactuar más, que fue con el punto móvil, fue con la psicóloga y la psicóloga. Encontrarían aquí como una cobija, donde se abrigarían, un árbol que les daría sombra, una amistad, un progreso, emprendimientos, sobre todo eso. Acoger al necesitado, no importa negro, blanco, política, religión, acogernos a eso y participar. No solamente es que ser líder no es allá estar como sí, como allá protagonizando. Ser líder es ponerse en el zapato del otro. Ser líder es participar, ayudar, meter la mano, meter el hombro. Mi nombre es Nixon González, soy promotor comunitario del proyecto de escuelas de coexistencia. Bueno, mi proceso de llegar a Colombia fue muy sencillo. De Venezuela hasta la raya estuvimos por un transporte público. Luego de allí nos trasladamos del terminal de Los Patios, nos trasladamos a Bogotá. En Bogotá igual vía transporte. En Bogotá permanecimos durante un año. Luego por un escaso de empleo, la falta de empleo en Bogotá, tuvimos que retornar nuevamente a Los Patios. Acá nos hemos mantenido durante 3 años y hemos estado trabajando en función de desarrollar también actividades sociales en nuestras comunidades, y es por ello que nos incorporamos a estos talleres que la diócesis de Cúcuta ha traído a nuestra comunidad, Valles de Las Vegas. Pero uno que más resaltó en las personas que estábamos allí presentes fue el tema jurídico, donde nos daban un taller relacionado a la Constitución de Colombia, a los deberes y obligaciones que tiene el colombiano y deberes y obligaciones que nosotros también debemos de cumplir en esta tierra. Que luego de ese taller nos dirigimos a las instituciones y pedimos a las instituciones que giraran un poco la mirada hacia nosotros, a estas instituciones que como alcaldía, consejo municipal, que giraran la vista o la mirada sobre nosotros, que también somos seres humanos. El traer a la persona, aún no tratándose uno con otro, viniendo a nosotros, diciéndole que la lucha es todos juntos, de que la participación comunitaria debe de ser entre todos unidos y de que dejáramos a un lado aquella parte de los vicios, aquella parte de la delincuencia, aquella parte de los niños desadaptados. GIZ fue la agencia que participó en la parte logística para que Diócesis de Cúcuta estuviese presente acá con nosotros en nuestro asentamiento. Y a ellos les mandaría un mensaje muy, muy esencial. Primero, que estos talleres no cesen. Es decir, que se incorporen y se amplíen un poco más el radio de acción de estos talleres para que la comunidad no nos quedemos desamparados y sigamos teniendo la parte técnica de Diócesis de Cúcuta presente con nosotros.